17 de banda de música, me corresponde hacer la entrega de ese instrumento, el cual ha significado para nosotros el amor a la música, ya que en ese instrumento vimos nuestra paciencia, dedicación, esfuerzo y determinación en esta bella travesía. Al hacer esa entrega, los invito a ustedes, generación próxima, a que sepan apreciar su instrumento, a mantenerlo limpio, a afinarlo y a dar el esfuerzo a cada melodía que entone. Es un honor para mí recibir este instrumento a nombre de mi generación y también a nombre de ellos. Me comprometo a continuar en el proyecto de banda de música, con disciplina, entrega y respeto, al igual que lo han hecho las otras generaciones antecesoras a nosotros. ¡Viva la banda de música! Bueno, me están haciendo ahorita aquí un anuncio que lo voy a empezar de manera inmediata, que es a propósito de retomar esta tradición, pues tenemos una buena noticia para nuestras futuras generaciones de banda de música. A partir del ciclo escolar 2017-2018 vamos a tener un grupo más, gracias al trabajo que ha hecho la banda, gracias a las diferentes donaciones, colaboraciones, gracias a nuestras autoridades, gracias al apoyo de Latin Grammy. 100 alumnos estarán trabajando ya en segundo grado. Yo creo que esto merece un enorme aplauso. Ahora, con todo el respeto, sé que está aquí nuestra máxima autoridad, licenciado Manuel Salgado Cuevas, tenemos aquí un reto tremendo porque el próximo año no vamos a caber en el concierto de fin de curso, así que tendremos que buscar un escenario mucho más grande para poder disfrutar del talento de todos estos jóvenes. Bien dijo el joven que recibió el instrumento, ¡que viva la banda de música! Ahora sí, espero que tengamos listo el video para acompañar encuentros cercanos del tercer tipo. Thank you.
otra de las favoritas, y esto es Piratas del Caribe. Del compositor Genaro Godina, la famosísima marcha Zacatecas. Thank you.
Ahora corresponde.